Hola amigos de YouTube, soy Mateo, aquí estamos con una nueva videoreacción. Esta vez estamos aquí con la videoreacción al capítulo 7, sí, 7 de The Owl House. Este capítulo se llama Lost in Language, que en español... que en español se traduciría como perdido en el lenguaje. No me acuerdo muy bien de esta sinopsis, ya que no me dio tiempo de buscar la sinopsis de los capítulos ahorita que estoy grabando. Pero por lo que me acuerdo, este capítulo va a tratarse de Luz y de King, que van a estar en el pueblo de The Boiling Isles y no sé qué, que van a intentar entender los idiomas. No sé, me lo estoy inventando capaz y no me estoy acordando. Pero en fin, sí me relleno. Vamos a ver el capítulo ya. Algo me dice que en este capítulo vamos a ver a Amity. Late. Ok, algo me dice que en este capítulo va a pasar a Amity. You were terrible. Le revocaron la tarjeta para pedir permiso a libros a Ida. Bueno, pero algo me dice que en este capítulo va a aparecer Amity, porque en el inicio del capítulo nos mostraron en el libro de Azora que ella es capaz de incluso hacerse amiga de su mayor enemiga. Y Luz dijo, ojalá yo tuviera ese poder, pues es más que obvio que su mayor enemiga aquí ahorita es Amity. Así que lo más probable es que aparezca. Lo sabía, la maldita de Amity. ¿Ella le lee libros a los niños chiquitos? Esa maldita. Lo mismo me quedó igual que Luz. ¿Qué carajo? Ay, qué asco, el mocoso ahí, con el moco, literalmente. Ah, no le lee a los niños chiquitos porque lo disfrutes para tener créditos extra, ojo. ¿Y estos? Parecen... Se me fue. Mittens. ¿Tú lo has hecho? Ah, que son sus hermanos. Creo que tienen... Ella no es mi amiga. Tiene sentido. Ella parece ser muy cool para ti. ¿Qué carajo? Ah, son mellizos los dos. Y le cayeron bien a Luz. O sea, Luz les cayó bien. Ay, qué putada, qué maldito. ¿What? Pobrecito, le están haciendo bullying. No, pero algo me dice, algo me huele que algo va a salir mal con estos y Amity va a ser la que va a tener que salvar a Luz esta vez. ¿No serán amigas al final del capítulo? Ah, te acusaron. Qué tontero. ¿Oh, qué coño? ¿Ese bebé acaba de parir o qué? ¿What? Ahora escupe fuego. ¿Disfruta tus lecciones de vida? Después de que acaba de causar ese desastre. ¿Qué coño? Por el dinero. ¿Oh, what? ¿Esto es como una noche en el museo o qué? Bueno, no me acuerdo el nombre de esa película en la cual todo el museo cobra vida, pero algo así. Ay, cierra el libro y todas las criaturas se desaparecen. Ay, van a hacer un full travesuras, ¿verdad? Y en una de esas van a soltar un demonio de un libro poderosísimo, ¿verdad? ¡Hala! Esto parece un capítulo de los Padrinos Mágicos. Ok, no era lo que me esperaba, pero sí van a ocasionar desastres con los libros. Ah, va a deformar al pobre muñequito, claro. Va a deformar el muñequito del cuerpo. Cuento infantil, porque estoy tan disléxico hoy, no sé. Ok, no sé, me encantaron los diseños de estos dos, a pesar de que sus... Ah, este es el lugar secreto de Amity. Ah, ese es el lugar de estudio probablemente de Amity. Y los hermanos, claro, iban de metiches y ahí, ahorita de llegar a Amity toda cabreada. ¿Qué coño? ¿Consiguen estos libros en The Boiling Isles? Ah, es un fanfic de Amity, de Azora. Es el diario. Es un hechizo. ¡Ah! ¡A la mierda! Y escribió en su diario sobre Luz. O sea, aparte... Mierda ya, la cagó. Es un poser, una nerd. Ahora lo sé. Eres una bully. ¿Qué carajo? ¿Lo dice la bully? Touché. No entiendo, solamente le hicieron unos poquitos cambios. No es como que le dibujaron altísimo. A la mierda, esa cosa da pesadillas a cualquiera. Soy un amigo. No sé hacer la voz. Ay, van a secuestrar a mi ticket. ¡Luz! Ah, y Luz le va a tocar salvar a Amity. Ah.
¿Azora? Se disfrazó de Azora con el libro. ¡Luz! Ah, está escribiendo, claro, no es el libro, está escribiendo. Ah, y ahora sí, su varita. ¿Esto cuenta como que ella está haciendo magia o es solamente por el libro? Ajá, ya se divierten juntas, ya son amigas. Pero claro, van a morir antes de serlo. Aquella ya se hizo de mañana. ¿Cuál, qué aventura? Esto nunca pasó, maldita. No es por leer diario, pero... Sí, te puedo prestar esto. Vi que solo tenías el 4. Ay, le presto el 5. Gracias. Ah. Tal vez no eres una bully. Tampoco eres la bruja más amigable. Y algo dijo al final que no escuché. Ok, aquí ya va creciendo. Ya va pasando de enemiga a mi enemiga para pasar a amiga. Ay, la de mamá sería genial. No, mentira, no. Qué miedo. Ay, el maldito de Hootie. ¿Esa es la demonio? Yo más mi mamá. Yo soy mamá. Y va a volver por sus hijos. Adivino, Ida los va a extrañar, ¿verdad? Son paja. ¿Qué coño? Demonios. ¡Ala! ¡Ala! Por los problemas. Ida y... Ida es vieja, algo así dijo, no escuché bien. Ah, Ida va a extrañar a los bebés, ¿verdad? Extraño a mis bebés. Les traje algo de la biblioteca. Ah. Ah. ¿Cómo estuvo tu noche? Bien, mala y tal vez buena. No van a preguntar por in... No van a preguntar por mi noche. No, eso a quién importa. Porque literal, su noche es solamente ver la parte de delantera de la casa. Pero bueno, este capítulo estuvo interesante, estuvo chévere. Aquí vimos más sobre la relación, el conflicto que tienen ahí entre Amity y Luz. También nos revelan que tiene dos hermanos mellizos mayores, que no me acuerdo sus nombres, eran Ned, Fred, algo así. Y la otra, sinceramente, no me acuerdo. Pero que ambos son básicamente los hermanos bully que molestan a su hermanita pequeña. Y la hermana ahí con el diario y toda la cosa. No, pero aquí ya luce. Ya se están, como ya dije, ya están escalando la franja de en vez de ser enemigas, a ser a mi enemigas. Y de ahí en los próximos capítulos o en la siguiente temporada serán amigas. O así va a escalar su relación. Pero en fin, hasta aquí la reacción. Espero que les haya gustado. Si quieren más The Old House en el canal, comparte este video con tus amigos fans de The Old House, suscríbete si no estás y deja tu like. Pero en fin, síganme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, mi amino sorteo, amino The Old House, que está acá abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mi server de Discord, Tech Matías Charla y Pobo Charla, que también están acá abajo en la descripción. Y no se olviden de suscribirse al canal de los Caperteros, que también está acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye. ¡Hop!